Hola, hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a KM Tejiendo Corazones. Yo soy su amiga Keimaror. El día de hoy vamos a estar viendo cómo tejer estos bonitos zapatitos de gatito a crochet. Estos zapatitos son para un bebé de 0 a 3 meses, pero si desean tejerlo en otras tallas, en la descripción del video o aquí en la partecita de arriba les estaré dejando cómo pueden ustedes tejer esta solita para una talla diferente. Antes de comenzar el video quiero darle las gracias a esas personas que se han suscrito a mi canal y si aún no lo has hecho te invito a que lo hagas y no olvides activar la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video YouTube les avise. Ahora sí vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Bien mis corazones los materiales que vamos a estar utilizando para tejer estos zapatitos en mi caso yo estaré utilizando este que es hilaza sinfonía en color blanco y negro. Es 100% algodón mercerizado y está recomendado para tejer con un ganchillo de 3 milímetros. Pero yo voy a estar utilizando este ganchillo de 2 milímetros ya que me gusta que en los zapatitos quede un poco cerrado lo que son los puntos. Pueden sustituir el color negro por hilaza, la bolita o cualquier hilo que ustedes tengan, ¿sale? Ya que vamos a utilizar muy poquito. Vamos a utilizar unas tijeras, unos marcadores de punto, una cinta métrica para guiarnos en las medidas, aguja, hilo para coser ahora sí empecemos con el paso a paso bien chicas lo primero que vamos a realizar es nuestro nudo corredizo de esta manera va de nuevo ahora vamos a comenzar haciendo la solita para ello yo voy a realizar 14 cadenas que llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas. Como ven, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ahora vamos a realizar una cadena adicional para levantar lo que viene siendo nuestra primera vuelta. Insertamos aquí en la cadena número 14 y tejemos un punto bajo. ¿Sale? Ahora para las chicas que están iniciando deben marcar no el punto sino la cadena. Aquí en la cadena. ¿Sale? Ya que es en donde vamos a cerrar esta primera vuelta. Ahora aquí llevo un punto bajo. Mi segundo punto bajo. Voy a tejer hasta llegar a 7 puntos bajos. Aquí llevo 3. Como podrán ver, aquí ya tengo mis siete puntos bajos, sin contar la cadena, 2, 4, 6 y 7. Ahora vamos a tejer tres medios puntos altos. Enlazamos, insertamos, jalamos hebra. Aquí tengo tres hebras, enlazo y paso por los tres. Aquí llevo 1. Aquí llevo 2 y 3, 3 puntos bajos tres medios puntos altos. Enlazamos y vamos a tejer tres puntos altos. Insertamos, jalamos cebra. Enlazamos, pasamos por dos. Enlazamos y pasamos por dos. Aquí llevo uno, dos y tres. Ahora, en el último punto cadena que nos queda, vamos a tejer ocho puntos altos en el mismo lugar. ¿Sale? Aquí llevo 1, 2, 3 y así voy a continuar hasta tener mis 8 puntos altos. Y bien, mis corazones, aquí ya tengo mis 8 puntos altos. ¿Sale? Si contamos tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Ahora voy a regresar tejiendo mis tres puntos altos. Llevo uno y de una vez vamos a ir escondiendo este excedente de hilo. ¿Sale? Aquí ya tengo mis tres puntos altos. Ahora voy a tejer tres medios puntos altos y siete puntos bajos. ¿Sale? Así como cuando iniciamos. Aquí llevo seis puntos bajos. Aquí donde tejimos nuestro primer punto bajo, en el punto 14, es en donde vamos a tejer nuestro séptimo punto bajo. ¿Sale? Bien chicas, si contamos tenemos tres puntos altos, tres medios puntos altos y 2, 4, 6, 7. Puntos bajos. Quitamos nuestro marcador de la cadena que marcamos, enlazamos y cerramos con punto deslizado. ¿Sale? Ahora, para la segunda vuelta, levantamos con tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Enlazamos y aquí, en el primer punto bajo, vamos a tejer un aumento de punto alto, es decir, dos puntos altos en el mismo lugar. así de esta manera. Para las chicas que están iniciando pueden marcar la tercera cadena, ¿sale? Ya que es ahí donde vamos a cerrar esta segunda vuelta. Ahora voy a tejer 12 puntos altos seguidos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, y así voy a continuar sucesivamente hasta tener 12 puntos altos. ¿Sale? Nuestro último punto alto lo vamos a tejer aquí antes de llegar al aumento de 8 puntos altos. Aquí. ¿Sale? Y bien, mis corazones, como les había dicho, y vamos a tejer nuestro último punto alto aquí. Y tenemos en total 12 puntos altos sin contar este aumento. ¿Sale? Miren. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora en los ocho puntos altos que tejimos en la misma cadena vamos a tejer 8 aumentos de puntos altos. Aquí me queda mi primer aumento, nos vamos en el siguiente y nuevamente tejemos aumento, dos puntos altos en el mismo lugar. Aquí llevo dos. Aquí llevo 3. Aquí llevo 4. Y voy a continuar tejiendo otros 4 aumentos más para tener un total de 8 aumentos. Y bien chicas, como podrán ver, he terminado de tejer mis 8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora... Vamos a tejer nuestros 12 puntos altos como tejimos aquí. Bien, mis corazones, tengo mis 12 puntos altos. Si contamos, tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ahora, aquí en el último punto que nos queda, vamos a tejer nuestro aumento de punto alto como cuando iniciamos. Este es el punto deslizado, ahí no se teje. Contamos una, dos, aquí en la tercera cadena, cerramos con punto deslizado. ¿Sale? Ahora para la tercera y última vuelta vamos a levantar nuevamente con tres cadenas, enlazamos y en los dos puntos en donde realizamos nuestro aumento, nuestros dos puntos vamos a realizar dos aumentos. Aquí llevo uno y voy a tejer otro aumento en el punto que sigue. Y aquí me quedan mis dos aumentos, ¿sale? Ahora voy a tejer 13 puntos altos. Y bien, mis corazones, como podrán ver, he terminado ya de tejer mis 13 puntos altos sin contar estos dos aumentos. Si contamos tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Ahora aquí en el punto que sigue vamos a tejer un aumento. Nos vamos en el punto que sigue y tejemos un punto alto simple. Enlazamos, nos vamos en el siguiente y tejemos un aumento. Nos vamos en el siguiente y tejemos un punto alto simple. Nos vamos en el siguiente y tejemos un aumento. Nos vamos en el siguiente y tejemos un punto simple. Ahora vamos a tejer un aumento. Y nuevamente tejemos aumento en el punto que sigue. Así de esta manera. Miren, tejimos 1, 2, tres aumentos. En el cuarto y quinto realizamos aumento seguido. ¿Sale? Nos vamos en el punto que sigue y tejemos un punto alto simple. En el siguiente realizamos aumento. En el siguiente tejemos punto simple, en el siguiente realizamos aumento, un punto simple y vamos a finalizar con un aumento. Y vamos a tener en total ocho aumentos. ¿Sale? Miren, 1, 2, 3, 4 y 5, aumento. 6, 7 y 8. ¿Sale? Ahora, nuevamente vamos a tejer nuestros 13 puntos altos. Bien, mis corazones, como podrán ver, he terminado de tejer mis 13 puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Ahora vamos a realizar... En los dos puntos que nos quedan, dos aumentos. Aquí llevo uno y dos. Ahora en el punto deslizado con el que cerramos la segunda vuelta, vamos a realizar un punto alto. ¿Sale? Ahí en el punto deslizado 1 2 3 insertamos y cerramos con punto deslizado y así nos queda ya finalizado lo que viene siendo la solita y como ven mis corazones en total mide 9 centímetros y tenemos en total 57 puntos altos sale sin contar las cadenas ahora vamos a hacer una cadena para levantar esta primera vuelta de puntos bajos, insertamos y tejemos un punto bajo. Para las chicas que están iniciando, pueden marcar esta primera cadena. Sale. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos, simplemente agarrando la hebra de la parte de atrás. Así de esta manera voy a continuar tejiendo mis puntos bajos en todo alrededor hasta finalizar, y vamos a tener nuestros 57 puntos bajos. Y bien, mis corazones, he finalizado ya con esta primera vuelta de puntos bajos. Quitamos el marcador y vamos a cerrar ahí con un punto deslizado. Ahora nuevamente levantamos con una cadena para las chicas que están iniciando, nuevamente marcan y voy a continuar tejiendo. Otras tres vueltas de puntos bajos, pero vamos a estar agarrando ahora sí lo que es el punto completo. ¿Sale? Así de esta manera. Y así voy a continuar tejiendo mis 57 puntos bajos. Vuelvo a repetir, vamos a tejer tres vueltas más, es decir, esta y otras dos más para tener un total de cuatro vueltas de puntos bajos contando esta primera. Como podrán ver, ya he finalizado, ya he terminado de tejer mis cuatro vueltas de puntos bajos. Como ven, yo aquí ya tengo mis marcadores para hacer lo que viene siendo la parte de enfrente. Vamos a doblar de esta manera y es así como vamos a insertar nuestros marcadores y vamos a dejar libre 16 puntos. Si contamos tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. En el punto 17 y 18 he colocado mis marcadores y en esta parte vamos a tener 21 puntos. Contando desde este primero hasta el marcador. Tenemos 21 puntos. Miren. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Y en este otro lado tenemos 20 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y 20, donde está nuestro marcador. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es levantar una cadena y vamos a estar tejiendo nuestros puntos bajos. Voy a tejer hasta llegar a mi marcador. Y bien, mis corazones, como podrán ver, he llegado a mi marcador, el cual lo voy a quitar y voy a tejer mi punto número 21, ¿sale? Ahora en los 16 puntos libres que tenemos en la parte de enfrente, vamos a estar realizando disminución. Vamos a agarrar la hebrita de enfrente, nos vamos a ir en la siguiente igual, enlazamos, jalamos hebra, enlazamos y pasamos por 2, ¿sale? Aquí me queda mi primera disminución. Nuevamente agarramos la hebra de enfrente, hacemos lo mismo en el punto que sigue, enlazamos, jalamos hebra, enlazamos y pasamos por dos. Y así me quedan ya mis disminuciones, ¿sale? vamos a tener 8 disminuciones ya que son 16 puntos. Quitamos nuestro marcador y ahora vamos a tejer puntos bajos hasta finalizar. Bien, mis corazones, he finalizado ya de tejer esta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta simplemente levantamos como una cadena y vamos a estar tejiendo puntos bajos simples. ¿Sale? Para esta vuelta que viene siendo la sexta vuelta, no vamos a estar realizando disminuciones. Solo vamos a tejer puntos sobre cada punto. Así voy a continuar tejiendo mis puntos en todo alrededor hasta finalizar. Bien chicas, ahora para lo que viene siendo la vuelta 7, levantamos nuevamente con una cadena y vamos a tejer 15 puntos bajos. Aquí llevo 3, 4 y yo aquí he colocado mi marcador. En el punto 16, ¿sale? Dejando 15 puntos libres. Nos vemos cuando finalicen nuestros 15 puntos. Y bien, mis corazones, como podrán ver, ya he terminado mis 15 puntos bajos. Si contamos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Ahora vamos a quitar lo que viene siendo el marcador y vamos a realizar aquí nuestro, nuestra primera disminución. Nos vamos en el siguiente punto y tejemos un punto bajo simple. En los dos que siguen, nuevamente realizamos disminución. Un punto simple en el punto que sigue. Ahora en estos dos realizamos disminución. Si se les complica, eh, para las chicas que están iniciando, pueden insertar, jalar hebra, insertar en el siguiente, jalar hebra. Y realizar el punto bajo. ¿Sale? Que es la, la manera más tradicional de hacer eh, la disminución. O simplemente pueden saltarse el punto e ir en el siguiente y tejer su punto bajo. ¿Sale? Y aquí en estos dos puntos que nos quedan, vamos a realizar una última disminución. ¿Sale? Así de esta manera. Ahora aquí yo tengo 14 puntos contando este primero hasta el marcador. Miren, 2, el marcador punto número 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y 14. ¿Sale? Y bien mis corazones, ahora para lo que viene siendo la última vuelta que es la vuelta 8, levantamos con una cadena y vamos a estar tejiendo puntos simples. ¿Sale? Es decir, punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Hasta finalizar. Y una vez finalizado mis corazones, vamos a cortar lo que es la hebra. Bien mis corazones, ahora para tejer lo que viene siendo la parte de atrás del zapatito, vamos a... A contar en el décimo punto, miren, aquí están los puntos deslizados con los que cerramos la vuelta. Vamos a contar 2, 4, 6, 8 y 10. Sale aquí, ya tengo insertado mi gancho. Vamos a realizar un nudo corredizo y vamos a jalar hebra. Sale ahora, vamos a tejer 16 cadenas. Contando esta primera, aquí llevo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí ya tengo mis 16 cadenas. ¿Sale? Ahora vamos a levantar con dos cadenas. Enlazamos, nos vamos aquí en la cadena número 16 y tejemos un punto alto. Ahora voy a continuar tejiendo mis puntos altos sobre cada cadena hasta finalizar. Bien, mis corazones, he tejido mis 16 puntos altos. Bien, voy a continuar tejiendo mis puntos altos, incluyendo en el punto deslizado, ¿sale? Que es este, desde el punto deslizado, ahí también vamos a tejer. Bien, mis corazones, después del punto deslizado, miren, vamos a contar 11 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí en el punto número 11 he colocado mi siguiente marcador, ¿sale? Que es en donde voy a tejer mi último punto alto. Y en total vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, 11, que es en el punto deslizado, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y aquí sería mi número 22. 22 puntos altos. Y no olviden ir escondiendo de una vez el excedente de hilo, ¿sale? Bien, chicas, una vez llegado aquí donde estaba mi marcador, en lugar de tejer mi punto alto, que sería el punto número 22, vamos a tejer tres cadenas, ¿sale? Y este nos va a contar como un punto alto. En lugar de insertar nuestro gancho, vamos a insertar de esta manera: vamos a jalar esta hebra hacia adentro, ¿sí? Ahora aquí aseguramos con una cadena, jalamos muy bien y vamos a cortar un buen excedente de hilo porque con ese mismo hilo vamos a coser lo que es el botón, ¿sale? tenemos mis corazones, ahora para lo que viene siendo el zapatito del pie derecho, vamos a levantar con tres cadenas que nos cuentan como un punto alto, ¿sale? Así como cuando cerramos el zapatito del pie izquierdo. Ahora vamos a tejer nuestros puntos altos hasta llegar al marcador. Bien, he llegado al marcador. Ahora vamos a tejer aquí nuestro último punto alto, que es nuestro punto número 22. ¿Sale? Vamos a tejer nuestras 16 cadenas. Aquí ya tengo mis 16 cadenas. Vamos a levantar nuevamente con dos cadenas. Enlazamos y tejemos nuestro primer punto alto en la cadena número 16. Y ahora sí voy a continuar tejiendo mis puntos altos en cada cadena hasta finalizar. Y bien, mis corazones, como podrán ver, he finalizado ya de tejer mis 16 puntos altos. Ahora, para cerrar, vamos a insertar así de esta manera, como lo hicimos con el otro zapatito. Y vamos a jalar ahí lo que es este, este brita. Nuevamente hacemos una cadena para asegurar, jalamos muy bien y ya podemos cortar lo que es la hebra. Esta hebra la vamos a esconder aquí en la parte de adentro. Bien, mis corazones, para tejer las diferentes tallas, en lugar de tejer aquí en el décimo punto, van a correrse dos puntos más, es decir, en el número 12. ¿Sale? Eso sería para la talla de 3 a 6 meses. Y así van a ir corriéndose dos puntos dependiendo de la talla, de 6 a 9 y de 9 a 12. Lo mismo pasa con la cinta para brochar. Van a tejer dos cadenas más, dependiendo la talla, y así sucesivamente. Bien, mis corazones, ahora vamos a transformar este zapatito en este. ¿Sale? Como podrán ver, este es el zapatito básico. Si ustedes desean tejer el puro zapatito, pues les quedaría de todos modos muy bonito. Pueden añadirle una florecita aquí, lo que ustedes deseen. Vamos a hacer las orejitas. Para ello hacemos primero nuestro nudo corredizo y tejemos seis cadenas. Aquí llevo dos, tres, cuatro, cinco, seis. Enlazamos y nos vamos en la cuarta cadena. ¿Sale? 1, 2, 3, aquí en la cuarta. Dejemos un punto alto sin terminar. Enlazamos, nos vamos en la siguiente cadena. Tejemos un punto alto sin terminar. Aquí llevamos dos. Enlazamos y pasamos por esos dos. ¿Sale? 1, 2, 3. Nos vamos en la cadena que nos queda, que es esta, y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y de esta manera nos queda ya la orejita. Vamos a cortar un buen excedente de hilo, ya que con este mismo lo vamos a estar uniendo. Vamos a jalar esta brita. Y ahora sí vamos a insertar lo que es nuestra aguja lanera. Bien, ahora vamos a estar cosiendo estas orejitas aquí en los laterales. Dejamos tres puntos libres. Uno, dos, tres. Y aquí vamos a coser el otro. Así de esta manera. ¿Sale? Para que ustedes me entiendan mejor, miren. Aquí llevo uno, dos, tres puntos libres. ¿Sale? Y aquí es en donde cosí mi orejita. Para poder coser bien, ustedes se pueden apoyar de alfileres. Y la orejita va a abarcar cuatro puntos, ¿sale chicas? Es decir, aquí, desde la primera vuelta de disminución hasta la última vuelta. Ahora vamos a coser la otra orejita. Aquí yo ya cosí lo que son las orejitas, ahora vamos a hacer los ojitos. Aquí yo ya tengo un buen excedente de hilo que lo voy a dividir en dos. Como son seis hebritas, entonces lo voy a dividir en tres y tres. Vamos a hacer un pequeño círculo mágico, simplemente rodeando este dedito. Sale. Insertamos nuestro ganchillo y tejemos aquí una cadena. Ahora, dentro de nuestro anillo mágico, vamos a estar tejiendo seis puntos bajos. Aquí llevo uno. Para las chicas que están iniciando, pueden marcar este primer punto bajo. Ahora voy a tejer otros 5 puntos bajos más contando con el que marcamos vamos a tener un total de 6 puntos bajos. Aquí llevo 3 4 5 y 6. Jalamos la hebrita para cerrar nuestro anillo mágico y quitamos el marcador. Insertamos y cerramos con punto deslizado. Ahora simplemente jalamos muy bien y de esta manera nos queda lo que viene siendo el ojito, ¿sale? Ahora vamos a hacer otro igual. Muy bien, mis corazones para los ojitos, vamos a coserlos aquí, dejando una vuelta libre, ¿sale? Lo que viene siendo la segunda vuelta es en donde vamos a coser. Y vamos a dejar un punto de lo que es la tercera vuelta como separación. Y lo mismo vamos a hacer para este otro ojito. Y yo me voy a apoyar de mi aguja para coser. Bien chicas, ya quedaron los ojitos. Vamos a hacer la boquita, que yo ya tengo donde voy a insertar mi hilo. Este hilo negro todavía no lo vamos a cortar, ¿sale? El excedente con el que cosimos los ojitos. Insertamos ahí. Ahora vamos a, a insertar aquí, miren, lo que viene siendo el centro, ¿sale? Aquí. Se me estaba pasando decirles en donde miren, esta es la primera vuelta, la segunda, aquí en la tercera. Nos vamos a guiar de la línea del ojo. Ahora nos vamos a ir de este otro lado. Vamos a contar cuántos puntos tenemos. Uno, dos, tres, aquí en la cuarta. Uno, dos, tres, aquí. Insertamos en el mismo lugar. Ahora vamos a insertar un punto abajo. Vamos a jalar este brita hacia acá. Nos vamos en el otro. Ahora, para los bigotes, vamos a insertar aquí. Y vamos a insertar aquí. Insertamos aquí. Lo que viene siendo en el segundo, la segunda vuelta. Nuevamente, insertamos ahí. Ahora vamos a insertar aquí en medio, ¿sale? Y así nos queda ya lo que es este bigotito y vamos a repetir lo mismo aquí. Ahora para hacer lo que es la naricita o el hociquito, vamos a insertar con nuestra aguja para coser, ¿sale? Y nuevamente voy a insertar aquí, aquí y así me voy a ir hasta finalizar aquí, ¿sale? Y bien chicas, así es como nos va quedando ya el zapatito. Ahora simplemente lo pueden dejar así, ponerle solo dos puntitos aquí de color blanco y uno aquí abajo, así como en esta parte. ¿Sale? Yo aquí ya tengo mi aguja con tres hebras de hilo, ¿sale? Para rellenar de color rosa lo que son las orejitas. Vamos a estar insertando de esta manera, ¿sale? El color rosa no tiene que pasar en la parte de atrás, ¿sale? Solo va a ser por encimita. Así nada más por encima. Y así voy a continuar rellenando hasta finalizar. Y lo mismo voy a hacer en esta otra orejita. Y bien, mis corazones, ahora nada más resta hacerle lo que son los puntos, ¿sale? Voy a hacer simplemente dos puntitos aquí, dos puntitos y un puntito en la parte de abajo. Bien mis corazones, así es como nos quedó ya estos lindos zapatitos. Espero que les haya gustado y si es así, ya saben denle me gusta al video y suscríbanse a mi canal. No olviden dejar un lindo comentario de qué tal les pareció. Yo soy su amiga Keymaror me dio mucho gusto poder compartir con ustedes otro video tutorial. Nos vemos en la próxima, dios me los bendiga. Bye.